Hola bandulleros, yo soy Germán Caride, estamos en el segundo vídeo de Bandullo Survival 2017. Bueno, como podéis ver aquí, he estado trabajando bastante, he estado picando, pese a que tengo aquí un montón de cosas que no puedo picar porque de momento tengo un, me he hecho un pico de piedra solo, no me he hecho ni los de hierro, pero bueno, no pasa nada, ya lo haremos en otro momento. En este capítulo me apetece irme a explorar cosillas. Por si acaso, dejarme solo por la noche. Bueno, hierro sí que he conseguido, con lo cual nos vamos a hacer unas cuantas cositas de hierro que son importantes. Así que vamos allá. Primeramente nos vamos a hacer unos pantalones, una pechera, un casquito y unas botas. Y nos vamos a hacer así un par de espaditas de hierro. Vale, esto por aquí, para ahí y para ahí. Nos vamos a equipar. Vale, cogemos la canita y bueno, lo dicho, vamos a salir de aquí de la mina. Os voy a enseñar si es un poquito lo que he hecho, porque eso te lo tengo sin explorar todavía. He iluminado, pero nada más. O sea, que ya me pondré a explorar, que hay recursos que me interesan, pero bueno, de momento, como que no. Aquí, lo primero que he hecho, he hecho aquí un pequeño hueco, primeramente porque necesitaba salida al río, por si quiero coger y hacerme un bote y ir por el río, y aparte necesitaba esto, plantar árboles para tener madera de otros tipos. Madera de caballo oscuro tengo bastante, pero de las otras como que no. Por eso que me he puesto aquí a plantar madera. Ya la recogeré y ya volveré a plantar más. Por aquí arriba también hemos arreglado un poquito esto. Básicamente lo he aplanado un poquito para poder, bueno, como quiero empezar a hacerme la casa hacia ahí al fondo, pues dejar esto un poquito así preparado. Aparte de esto, tengo aquí dos pollos y dos cerdos que me estaban tocando las pelotas por aquí. Los he ido empujando como un troll y los he metido ahí. Así que ya tenemos un par de animalitos. Y ahora lo dicho, nos vamos a ir a explorar y bueno, a ver qué hay. No sé, seguramente lo que haga es ir haciendo algunos cortecillos, porque seguramente empiece a andar y no vaya encontrando nada y tarde un poquito y va, como que no. Prefiero ir poco a poco enseñando las cosas y cuando llegue volvemos a conectar y listo. Si encuentro alguna cosa por el camino también importante, pues pararía y listo. Pero bueno, de entrada lo más seguro que vaya haciendo cortes. Así que bueno, vamos a lo que os he dicho. Vamos a empezar a darnos un paseillo. Déjame ver las coordenadas, a ver por dónde andamos. Sí, va, pues hacia allí. No vamos a ir hacia allí, que puede valer. Mira, ahí tenemos una vaquita. Vacas sí que voy a ir, me las voy cargando, que necesito cuero. Así que vaquitas sí voy encontrando, me las voy a ir cepillando. Qué bien suena, qué bonito. Cosa rara que se olvidó, ¿no? Y tiene que haber más porque se escuchan por ahí, pero bueno, no me voy a poner a buscarlas ahora, no me apetece mucho. Así que bueno, creo que voy a hacer por aquí el primer corte. Y si encuentro, cuando llegue a algún sitio decente, pues volveré a conectar. Así que bueno, ahora nos vemos. Bueno, ya estamos llegando a un poblado. La verdad que este estaba bastante cerquita de casa. Ven pa' aquí. No te me vayas, loca. Lo que os decía, este estaba bastante cerca de casa. No me hubiera hecho falta prácticamente ni cortar, pero bueno, no pasa nada. Vamos a dormir primeramente y ahora vamos a investigar un poquito a ver qué tenemos en este poblado. Aquí me interesa de entrada, que quiero, necesito algo de cosillas como zanahorias. ¿Ves? Aquí ya tengo zanahorias.
le voy a coger solo las que estén maduritas, tampoco voy a ser mala persona. Aquí tenemos un friki que nos da un esmeralda por carbón, un ultimador, un pereteiro, un carnicero. Lo que me interesa es ver si hay algún bibliotecario. Que esos son los que te dan los mapas para poder encontrar la casa que está chunga que han metido nueva. Pero bueno, entonces vamos a ir viendo. Este otro carnicero. ¿Qué más? Patatita. Y ya, un poquito de esto también, que es otro cultivo que podemos hacer. Vale, vamos a seguir viendo. Mira, pero aquí tenemos más zanahorias buenas. El carnicero, este debe ser el peletero, que estaban dentro de casa y han salido para afuera. Vale, por aquí una casita. Vamos a ver esta. Estaría bien una casita con libros también, para robarle los libros. Un huevo. Voy a coger los huevos. Después, si sí, igual me cargo mucho el inventario y tengo que tirarlos, pero bueno, de por el momento los voy a ir cogiendo. Ahí tenemos, coño, hierrería. Esta la acabamos de ver, o sea que nada. Aquí hay hierrería. Vamos a ver qué hay adentro. Aquí tenemos un cofrecito. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Hostia! Una armadura completa de hierro, una espada, otra espada, 6 de obsidiana y 4 de hierro. ¡Buah! ¡Tremendo! Esto se va a quedar aquí. Los dos huevos también se van a quedar aquí. Tengo que empezar a hacer hueco ya. Esto también se va a quedar aquí. Me llevo las zanahorias, las patatas. Vale. Pues de momento esto. Y vamos a ver si hay alguna casa más por aquí interesante. Esta debía ser, no, debe ser como esto, que es como especie de bar. Bueno, pues parece que por aquí ya no hay nada más interesante. Con lo cual, vamos a continuar con nuestro paseo a ver a dónde vamos a dar ahora. Por aquí arriba tengo más zanahorias, sí, mira, qué ricas. Qué rica zanahoria. Bueno, pues lo dicho, vamos a seguir. A ver si suerte encontramos otra aldeita por aquí cerca. Aquí hemos llegado a otra aldea. Vamos a ver. También tiene herrería. Bien. A ver qué tenemos aquí. Coño, unos pantalones, otra espada y 3 manzanitas. Bien, mira, la remolacha se la voy a dejar aquí ya, o sea, así de claro. He mirado bien las coordenadas. Bueno, como podéis ver, he encontrado algo de caña de azúcar también, o sea, importante. Esta casita por aquí, a ver qué. No sé por qué he puesto ahí una antorcha, tío. Qué desperdicio. Y he cogido esto que no me interesa para nada. Vamos a mirar aquí este que tiene. Este es un carnicero. Ahí tenemos más vacas. Voy a seguir matando vacas. Más. Tengo más allá al fondo, pero bueno, al momento de dejarme ver esto, pues me parece un poblado muy pequeño. Pero bueno, vamos a verlo. Quieto por aquí. Por aquí no puedo ver nada. A ver. Y por aquí. Ahí tampoco hay nada. Aquí tampoco. Un carnicero, peletero, basurillas. Esta aquí, esta no sé. La puerta tendría que estar por aquí. Joder, ¿dónde está la puerta, tío? De esta casa. Tiene librerías, macho. Pues está, tengo que entrar como sea, o sea, así de claro. Mira, está aquí la puerta. Jaja,
Librerías con papá. Importante, importante. Todo lo que sea conseguir libros sin tener que hacerlos es muy importante. Vamos a ver esta de aquí. Esta nada. Plantamos la casita, la camita, vamos a dormir. A ver si quiere, me deja dormir, que no quiere. A ver, ¿tú qué eres? Carnicero. Bueno, vamos a dormir. Están haciendo cosas raras aquí estos frikis. Carnicero, armero. Un par de vacas más aquí. Ahí, aquí al lado tenemos un pantano. Estaría bien para encontrar slimes. Sería muy interesante venir aquí a cazar slimes. Al agua de cabeza, venga. Vamos a ver esta casa de aquí, que por la pinta esta no va a tener tampoco librerías. No, es de estas que están en L y no tienen librerías. Bueno, pues no ha ido mal, no ha ido mal. Lo único, si veo unas patatitas, si veo unas patatitas, hay zanahoria, pero no hay patata. Aquí hay alguna patata. Vale, pues con esto vamos a continuar a ver qué más nos encontramos. De momento no va nada mal la cosa. Esto por aquí, esto fuera. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir a ver qué nos encontramos. Ya estamos de nuevo aquí, Banduñiños, y ahí al fondo se ve algo. Yo creo, o es una aldea, o es una. Creo que es una aldea. A ver. Sí, eso es una casa. Eso tiene que ser una casa, seguro. Vamos a ver. A ver, 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 si es una casita hermosa. Una casita hermosa, de estas que no tienen nada, pero bueno. Hostia, qué fea es, macho. Joder. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Un montón de aldeanos frikis. Un cura. Un curita. Coño, aquí que son todos curas, ¿o qué? Aquí son todos curas. Joder, macho, ni que hubiera dado con un monasterio. Bueno, pero por lo menos tiene herrería. Vamos a ver. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, dos pecheras. Y tres manzanitas. Bueno, no está mal. Seguimos acumulando cosas. Lo que sí, voy a dejar aquí alguna cosa. Esto lo voy a dejar aquí, los saplings, que saplings tengo. Vamos a ver si tenemos algún, si hay suerte y hay alguna casa con librerías. Vale, pues algo es algo. Algo es algo. Son 7 y 7, ya tengo 14 librerías. No está mal. Aquí tenemos la iglesia. Otro cura más, macho. Es que mira que hay curas aquí. Madre los parió. Por aquí, yo creo que aquí en estas no suele haber nada, pero bueno, por mirar. No, no hay nada. Bueno. Hostia, ¿qué es eso? No me fastidies que hay un templo de estos del desierto ahí. No me fastidies. Vamos a ver, vamos a ver, que esto puede ser muy interesante. A ver. ¿Qué es eso de ahí al fondo? ¿Qué coño es eso de ahí al fondo? Que otra casa no puede ser. A ver. Hombre. Guay, guay, guay. Pues vamos a entrar aquí con cuidadito, con sumo cuidado.
Primeramente vamos a iluminar por aquí un poco, no vaya a ser que nos aparezca alguien. Vale. Y aún encima no tengo pico. Joder. Pues... Uy, quieto, ¿ves? Ya me estoy liando para salir del sitio. Es por aquí. Pues vamos a ir un momentito aquí fuera. Vamos a coger un poco de arena. Ahí. Ahí. Y vamos a hacer una poco de cafrada. A ver, con esto me tiene que llegar. 14 de arena me tienen que llegar. Las vamos a poner por aquí. Vamos para adentro otra vez. Y esto no es muy allá, pero bueno. Es lo que hay. No tengo pico y con algo tengo que romper esto. Vale, pues así, por aquí no. ¿Esto cómo era? Entonces por aquí sí. Por aquí sí debía de poder romperlo, ¿no? Sí, por aquí puedo, vale. Ahí bien, vamos a ir bajando. Vamos a tardar un rato largo en bajar. Básicamente por eso, por no tener pico, pero bueno. Tengo aquí cuatro cofrecitos que quiero verlos. A ver si tenemos suerte y algo interesante. Voy a poner ahí una antorchita. Ahí. Ahí. Venga, que ya casi estamos. Ahí. Todavía no llego a la placa de presión. Ahí. Ahí sí, ya llego. Me voy a cargar la placa de presión. Vale, ahora ya podemos ir con tranquilidad. Quitar esto porque vamos a quitar también el TNT. Y yo creo que los he cogido todos ya. Vale. Este por aquí y vamos a ver. Un libro, protección 2. Unos huesos. El hilo también lo voy a coger. La arena esa no me interesa. La pólvora creo que tampoco. Joder, pues la verdad que no es gran cosa lo que estoy encontrando por ahora. Hombre, una silla de montar, vale, pero... ¡Ah! Dos diamantitos, ojo de araña. Vale. Perdón. Y aquí que tenemos, más ojos de araña. Si hay tanto ojo de araña por aquí cerca, igual hay un spawn de arañas. No sería de extrañar. Pero bueno, vamos a ir para arriba. La salida debía estar por ahí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Bueno, pues no ha ido mala cosa. Con todo esto me vuelvo para casa. O sea, así de claro. Yo creo que para volver para casa hacia allí. O sea, vamos a hacer aquí un corte. Y cuando esté en casa vemos todo lo que he conseguido, lo que tenemos. Y bueno, ya vemos qué hacer. Por si acaso me hace falta, voy a parar ahí a coger esa poquita de caña de azúcar que tenemos ahí. Y bueno, lo dicho, cojo esta caña de azúcar, hago un corte y ya nos vemos en casa. Por aquí y por aquí. Venga, pues eso, nos vemos ahora en casa. Bueno, ya casi estamos llegando a mi humilde morada. Así que vamos a ver ya lo que hemos conseguido, que ha sido bastantes cosas. Pero bueno, poquito a poco. Primeramente vamos a irnos aquí arriba a dejar algunas de las cosas que tengo, porque tengo cosas que quiero dejarlas ahí arriba. Otras me las llevaré para abajo, para la mina. Y en la mina vamos a hacer cositas ya. Eso está claro. Pero bueno, primeramente vamos a cogernos aquí un par de cosas que quiero dejar aquí y otras que quiero coger. A ver. Vamos a ver. La TNT. Esto, el libro, esto,
Esto no lo llevo para abajo. Vale, así. Yo creo que con esto me está bien. Y ahora me voy a coger un poco de madera que tenía que llevar. Quería llevar para abajo también. Y con esto estaríamos ya. No, esto también. Vale. Vale. Para papá, vamos a ir a la mina. 3, 6, 9, 27. 27, 3, 7, 21. Uf. No sé. Nada, estoy echando cuentas, pero ahora mismo que no caigo. Antes vamos a mirar ahí una cosa con los logros, porque estoy pensando en hacerme la mesa de encantamientos, pero creo que si me hago la mesa de encantamientos sin haber cogido los diamantes no me va a salir el logro y me fastidiaría bastante, así que vamos antes de nada a vernos aquí los logros. Perdón, logros. Esto por ahí nada. Esto nada. El horno lo tengo hecho. Uf, que le falta un montón de cosas. Tengo que quemar el hierro, coger diamante y después puedo hacerme la mesa de encantamientos. Pues mira, ¿eh? ¿Por qué no me has dado el logro? El horno. ¿Qué tengo sin hacer el del horno? Lo flipo. Pues, joder. Y claro, no voy a tener hierro para fundir. Bueno, pues lo vamos a dejar y en el siguiente capítulo haremos algo, porque no voy a saltarme un logro por saltármelo, o sea que no me apetece. Así que tendré que picar aquí un poquito, coger hierro. Lo que sí me voy a hacer es un pico de hierro que puedo. Ahí un piquito. Ahí. Vamos a hacer así y así. Así. Y vamos a ir a empezar a coger cosas como la redstone esta, que nos va a subir lo que es la experiencia que tenemos. Y aparte, bueno, nos va a permitir quitar cosas del medio que ya me están dando problemas para ver bien y todo. Pero bueno, eso. Vamos a coger también aquí un poquito de... No, por aquí. Pues esto. Para ir tapando agujeros, que tampoco queremos dejar esto como un queso gruyer. Y bueno, por aquí me voy a quedar picando todas estas cosas que tengo por aquí, salvo los diamantes. Picaré un poquito más y para el siguiente capítulo espero me haré otro horno y ya tendré preparado todo para podernos hacernos la mesa de encantamientos y demás. Pero bueno, eso va a ser para el siguiente capítulo. De momento pues como que nos vamos a quedar por aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar lo que os apetezca, suscribiros al canal, compartir el vídeo, darle like, en fin, lo que queráis. Así que por aquí me voy a quedar yo. Y esto es todo, amigos.